precario por el formato. Creo que tengo un ejemplar por aquí, pues se ven dos grapas, bueno, fotocopia, blanco y negro, algo que en principio parece bastante sencillo, pero que sin embargo no tenía tanto de amateur, tanto de precario. Antes, al contrario, podía hablarse de una creación de autor que constituye un ejercicio profesional cuya apariencia no solo estaba calculada, sino era totalmente parte de un diseño. Se encarga a Robert Juan Cantabella, que también ha trabajado con él en otros proyectos, y absolutamente todo pues está... De hecho, los errores, digamos, que en los fanzines iniciales eran naturales, aquí están previstos, están calculados y pueden parecer incluso excesivos. Jorge Carrión hablaba también en la presentación de este fanzine de un objeto de lujo y de un fetiche literario. Esto, bueno, son 250 ejemplares numerados a mano, no se regala ni siquiera a periodistas culturales, tiene una distribución muy, muy manual y luego, por ejemplo, está a la venta en algunas librerías sin que haya muestra de ejemplares. Así ocurre en Tipos Infames en Madrid. Y sobre todo incidía en la idea de que no se promociona en redes sociales. De nuevo esa confrontación entre formatos, entre medios, etc. Aunque también es cierto que el fanzine como tal no tiene una página, pero el autor, o digamos el gestor, sí habla de él en su blog y en su perfil de Facebook, lo cual sería, digamos, un contrapunto porque presente está. Bien, bajo mi punto de vista, este fanzine sería un fake, lo cual no es negativo del propio género que soporta, sobre todo en términos estilísticos. Aunque, bueno, teniendo en cuenta la época en la que se inscribe, esta publicación se convierte también en muestra de una actitud concreta frente a lo literario que cobra sentido como contraposición a ese vertiginoso ritmo de producción de novedades de la industria editorial. Sobre todo, pues, según apuntaba también Jorge Carrión, por el contexto de crisis en el que nos encontramos. Este motivo hace que uno de los aspectos más interesantes del fanzine sea la recuperación y la recuperación conceptual del género, que ya no descansa tanto en la reproducción de aspectos formales, el papel fotocopiado, de bajo gramaje, etc., como el hecho de haber asumido el carácter, digamos, punk, aunque sea de manera superficial, como modelo y medio de expresión, ¿no? Pues, creo que reproducen tiritas, bueno, está Rocío Jurado, etc., o sea, lo habitual. Bien, otros ejemplos que también confirmarían la buena salud de prácticas como el fake, el remake o la apropiación y ese carácter, digamos, punk de los fanzines, estarían en realizaciones como la de Manubrio, que lo tengo por aquí, este fanzine. Estaría también en la fanzine, bueno, los van a presentar después, en el fanzine Dolores, el Elefante Rosa, incluso cuando este último año pues estas, digamos, técnicas han tenido reveses como los que hemos mencionado anteriormente con el caso de Kodama, también críticos que parecen cuestionar este tipo de recursos cuando por otro lado pues están en todas partes y siempre lo han estado, no es nada nuevo. Bien, son proyectos que por lo general se ven ampliados hacia otro tipo de actividades culturales. Un ejemplo es Orcidal, que parece también una revista de tendencias, tiene una página web bastante atractiva de contenidos. Fanzines, que son también metafanzines, está el caso de Pez, editado por Mon Magán, que realiza monográficos tanto nacionales como internacionales, tratando sobre fanzines que se organizan, actividades relacionadas con ello, movimientos que surgen, de manera que año tras año se constata un poco la situación de esa cultura de fanzines. Han elaborado también un documental que se estrenará pues, próximamente, que se llama Grapas, que pues, entrevistan a gente que elabora fanzines de distinto tipo y se ve un poco pues, circunstancias, razones que llevan a comenzar con una publicación de este tipo. Estaría también Laika, estaría El Juguete Rabioso, como ejemplos de fanzines que conllevan una programación cultural añadida, bien forman parte de un programa cultural más amplio. Es decir, distintas soluciones ante un formato cuya precariedad ya no le resta interés, sino que se convierten en un objeto de colección artesano, manipulable y desgastable, pero que sin embargo se colecciona. O sea, nadie tira los fanzines, no se desechan.
Cristina Fallarás apuntaba en Sigue leyendo que lo divertido y lo interesante de los fanzines es hacerlo. Es algo que seguramente comprobemos después de mi intervención. Pero sí creo que no deja de ser llamativo que en estos momentos cada vez sea más frecuente encontrar fanzines que ya no admiten colaboraciones de temática libre. Eso creo que dice bastante de ese estatus de culto, de la situación, de la tesitura en la que se encuentra esta práctica, que generan como monográficos cuyos contenidos funcionan bajo demanda y selección. Ahí estaría la diferencia, creo, entre una época y otra de escritura de fanzines, a lo que por otro lado posiblemente han contribuido las herramientas con las que se cuentan ahora, que permiten profesionalizar la publicación y al mismo tiempo expandirla. La mayoría de los fanzines en estos momentos tienen cuentas o perfiles en redes sociales, Twitter, en plataformas digitales de difusión, de promoción, etc. Que como dije antes, bueno, no tienen por qué competir con la publicación en papel, con esa distribución, pero que sirven para incorporar materiales que a lo mejor pues, no se han incorporado al papel por el motivo que fuera, vídeos, otro tipo de discursos o de textos para generar nuevas propuestas, para abrir debate sobre temas de actualidad y sobre todo creo que para hacer del fanzine también una instancia de comunicación, porque no es lo mismo hablar por Facebook, por ejemplo, con gente desde los perfiles de quien lo lleva, que hablar con esa gente desde el perfil del fanzine, que condiciona también el tipo de discurso. Es decir, puedes interactuar con ellos, pero de acuerdo a lo que esperas. El fanzine, por tanto, se reconceptualiza bajo una óptica, digamos, más adecuada a lo que conlleva un siglo XXI, pero sin dejar de ser un fanzine reconocible como tal. Puede verse, veremos también aquí, un fanzine sigue siendo un fanzine, pese a todo. De hecho, es muy difícil conocer todas las publicaciones de este tipo que se mueven en una ciudad. No se mueven en todos los espacios, no se mueven en todos los ambientes. Están en librerías, pero suelen estar apilados, en bares, de manera que pueden ser dos, pero a lo mejor se pierde, digamos, la presencia de los fanzines. Y bueno, creo que, sin embargo, también es llamativo que hayan surgido plataformas o movimientos de recuperación y de conservación de estos ejemplares. Hay bibliotecas que ya cuentan con fanzines en sus catálogos, hay páginas web que... Hay bibliotecas también ambulantes, esto en Barcelona, pero bueno, creo que posiblemente haya más casos en otras ciudades. Hay plataformas internacionales que permiten linkear los fanzines o subir información sobre ellos para intercambiar, digamos, técnicas, prácticas, ideas de fanzine que se hacen en diferentes países. De manera que creo que estos aspectos, esa mayor visibilidad o esa posibilidad de darle otro carácter y otra aproximación a la propia gestión de fanzines, es lo que hace que se adquiera un compromiso diferente con la publicación, de forma que los detalles no queden tanto al azar como previstos. Es decir, que uno se moleste porque el fanzine tenga una buena apariencia. Está un caso como el de Laika, por ejemplo, que tiene un papel de alto gramaje, imágenes con muy buena, se ven muy bien, luego los textos están muy bien presentados, el texto es bastante limpio, etc. A diferencia, por ejemplo, de este otro, que bueno, uno tiene que mover un poco más, luego estaría, por ejemplo, este también, lo mismo, ¿no? Uno tiene que mover así para poder leer todo el texto y acceder a la obra pues, de otra manera. Bien, no dejan de ser fanzines articulados mediante dos grapas, que es, digamos, la seña de identidad de estas publicaciones, pero resultan más especializados y solventes, quizá por el tipo de contexto en el que se enmarcan. Son iniciativas que aparecen avaladas por la independencia y la libertad del género, pero con la conciencia clara de estar haciendo ya, en mi opinión, un objeto fetiche. La pregunta que lanzo como fin de mi intervención es si en estos momentos los fanzines siguen siendo susceptibles de ser señalados como subcultura. A menudo pues estas publicaciones cuentan con autores consagrados o que están por consagrar, pero que en fin, tendrán al final cierta relevancia, es decir, que hay una revisión de contenidos. Y en todo caso, si son o no contracultura, dada la tesitura en la que se enmarcan, no porque sean mainstream, que no me refiero a eso, a que haya una... digamos, minusvalía esteticista,
sino si siguen siendo ataque y contestación.